Bueno, entonces seguimos acá con otro video. Y de parte de Migdalia Coto, le vamos a hacer una entrega. Ella mandó la cantidad de 765.32. De los cuales 600 serán para lo que voy a mostrar. Y el resto pues es para la gasolina de mi moto. Así que muchas gracias y que Dios las bendiga. Bueno, entonces de parte de Migdalia Coto, mire, viene un cartón de huevo, 30 huevos. ¿Qué es lo que más le gusta a Damián? El Choco Crispy. Sí. Adivinamos. Mire, acá hay una. Y dos. Dos bolsas de Choco Crispy. Y para ustedes, o si también a él le gusta, pero poco, viene sí. Conflex. Un paquete de sopas, trae 12. Y de este, pues ahora solo hay así en pequeños. Estos son pequeños porque hay otros medianos. Y había uno grande, pero está apachado. Todavía sigue ahí apachado, entonces mejor trajimos así. Son 3. La Incaparina. ¿Me gusta la Incaparina? Sí. Vienen 2 bolsas. De fideo entre finos. Una libra. Y el espagueti. Ahora nada más había de este azul, porque hemos traído de un verdecito así como esta. Ajá. Italiano. Italiano. Ahora es pasta ahí. Corazón de trigo original. Media libra de consomé, que es el sabor. El aceite. Arrocito. Ahí hay 2. 4. 6. Este tiene 2 libras. Es precocido. Sí. Para que lo pueda hacer. Este es más fácil. Ajá. El frijol. Acá hay 2. 4, 6 y 8. 8 libras de frijol. Juguitos. Vienen 6 jugos. Una libra de sal. ¿Les gusta el juguito? Sí. ¿Te gusta el juguito? Sí, no, sí, te lo sería el de ahí. Cristo, ¿qué es el juguito? Emocionado. Y Damián, ay, quietecito. Damián. Qué bien queda ahí, ¿verdad? Sí. Oye, se sostiene bien ya. Ya antes sí se le aguadaba bien, sí, la cabeza. Sí, ¿no? Verdad, amigos. Para que vean de qué le ha ayudado bastante las terapias. ¿Y si la carita le dan el jugo o no se lo toma? No, no, está bien. Acaba de comer. Sí. Pero es bien inquieto, ¿va? Sí. Quiere irse a caminar. Ajá. Quiere bajarse y caminar. No, no se para. ¿Tienes hambre? Es lo que yo admiro y extraño cuando son los niños así. Porque mi nena es igual, es así, sí. Hiperactiva. Ajá. Y cuando está enferma... No quiere. No quiere nada. Ajá. Y a mí me da no sé qué cosa, sí. Yo prefiero verla así. Que esté ahí andando. Ajá. Y caminando. Y no quietecita, pues. Ajá. Es muestra de que no están bien. Sí, es cierto. ¿Qué es? Bye. ¿Se enojó? ¿Eh? ¿Sí? ¿Es para ti? ¿Jugo? Está lleno, mira. Pancita. Esto no le cabe. ¿Qué? ¿Cuándo quieres amparo así? Mire, doña Suseli o doña Ana. Doña Suseli. El café. Sí. ¿Son cafeteros o no mucho? Solo yo. ¿Los 3 o solo 2 tiempos? Los 3. Sí, tiene café a para... A mediodía dos, igual. ¿Tú? Si cuando termina temprano, lo hago mediodía, estoy haciendo mi café. O sea que no hay fresco, es café. No, ajá. Más me gusta el café que el fresco. ¿Y toma bastante agua? Sí. Ajá. Pero no agua Pepsi. No, pura. Ah, es que sí, el café, ¿no? Es menos dañino que la Coca-Cola. Si no, le va a dar infección. Porque cuando se tiene infección urinaria, el café lo cancelan, que no lo pueden tomar. Sí, también. Por
Por eso le pregunto que doña, si toma bastante agua. Giseli, usted fíjese que se parece bastante a su difunta hermana. Sí, a la Tomás. Sí, así me dicen que me parezco igual a la nena también, la hija de la Fina, la Zulma. También ella, así nos parecemos. Y a veces mi hermana nos molesta porque como somos delgadas las dos, hay dos delgadas y dos gordas, porque la otra más grande es corta. Ajá, a veces nos molesta ahí en la casa. Ajá. Bueno, entonces también las salsitas rancheras vienen cuatro para preparar ya sea los espaguetis o los huevitos. Sí. Ay, como usted quiera. Unos huevos rancheros o revueltos. Ajá. ¿Será que tiene el mismo sabor? Es un poquito la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Dicen que es mejor esta, pero no sé qué tal. Mr. Charlie dice que esta, pero sabe. Esa pica pica. Esta va. Esa es solo para ustedes. Sí, esa pica. Y esta es para todos. Esta es para todos. Ajá. ¿Verdad? Sí. La otra es más picante. ¿A usted le gusta lo picante? Ah. ¿Si le gusta el café? Me gusta el picante. Yo por tiempos agarro así lo picante. Azúcar la morena, vienen dos. Tres, me hubiera apagado. Tres, cuatro. Bájelo aquí. Mucho, se escucha el ruido. El ruido del carro se escucha acá. Y lo que es la leche. Acá hay uno. Dos. Tres. Y se queda viendo, mi dama. Se te queda viendo, ¿qué más vas a sacar? Esto es para que te laven bien y que te bañen. Yo no lavo mi pincho. Mira. Para que te eches un buen baño. Ay, no sé cómo está respondiendo. Nene, ¿para que te bañes? No. ¿Cuál quieres? Nene. Christopher dice. Christopher. ¿Tenés? Agárralo. Ahora sí. Vienen dos para que lave sus trastes. Yo y la hace que ya tiene su pila. Sí. Ya tiene agua. Y agua. Hoy sí. Ahí estuvimos lavando algunas verduras. Sí. Hoy no había del anaranjado. Pero huele rico también. Este huele rico y es ámbar. Es del Jumbo. Y el detergente, Blanca Nieves. Voy a mostrar la factura de lo que se compró porque falta algo más. Se gastó la cantidad de 548 y acá está la factura. $548.35. Entonces tengo 52 quetzales que todavía faltan. Así que acá le voy a mostrar más. Vamos a guardar esto. Guárdame. ¿Por qué será que uno cuando termina de comer le da sueño? ¿Sí? ¿Por qué cree usted? Dice que estamos malos. Si es así. Más de marisco. Yo vi un TikTok que si te da hambre después es porque estás mal, te faltan vitaminas. Sueño. Por eso, si te, ¿qué dije yo? Si te sentís si te, mal. Si te da hambre después. No. Ah. Si te da hambre después. ¿Ya qué dijo? Si te da hambre después. Es que lo seguí, no va. No, si te da sueño después de comer. Supuestamente un TikTok dice que es porque estás débil. Saber, va. O sea que yo estoy débil. No sé. Y a mí el que me da sueño es el caldo de res. Sí. El caldo de res y ya te mando a dormir. Yo igual no soy así. Ahorita me dio mucho sueño. Igual el coco, yo en el coco en el día no lo puedo. Le bajan. Sí. La presión a uno. Bueno, entonces acá viene cilantro. Miren. Nos lo protegieron porque si no estuviera muerto. Sí. Viene protegido. Vamos a romper la bolsa. Acá se invirtió el resto de dinero. Un brócoli. Ay. Mire pues acá. La coliflor
Está bien buena. Ajá. Para hacer fresca. Un manojo de cebolla. Hoy por la mañana llegó la verdura. Libra y media de papa. Una zanahoria. Y libra y media de tomate. Entonces, ya que acá son 600 quetzales, se gastó 548.35 en la despensa y 50 quetzales en lo que es la compra de verduras. Y acá le voy a entregar unos 75, que fue lo que me dieron en la economía de cambio para cuadrar los 600. Si usted le quiere agregar algo a Migdalia Cota. Yo se lo agradezco bastante a Migdalia Cota por estas despensas. Se lo agradezco de todo corazón y siempre Dios sigue bendiciendo y derrame muchas bendiciones también en su vida de ellos también. Y gracias. Yo se lo agradezco a Migdalia Cota por la gran despensa que nos ha mandado. Que Dios se lo multiplique, derrame muchas bendiciones sobre su hogar y sobre su familia. Y espero en Dios que siempre la tenga con salud. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos a mostrar cómo fue que quedó la mesita con una despensa muy, pero muy buena para esta familia. Sí, y muchas gracias ahí por mi dinero que va a servir para Julián la moto. Para ir a estudiar. Sí, porque a veces ya me pasó una vez que ni sentí y se quedó. Como yo cuando le echo la fuleo, ahí ya me dejó una. Ya era tarde, ¿no? Sí, pero como esa vez sí me babuseé y no la revisé. Dije yo, bueno, tiene gasolina porque la fulié, pero como a veces me voy y salgo a dar vueltecitas, va, entonces pues me gasté la gasolina. Así que muchas gracias y saluditos, gracias por el apoyo y que Dios me los bendiga. Bueno, pues entonces nos vemos, familia. Adiós.